Bienvenidos sean chicos, bienvenidos en una vez más a otra parte de My Singing Monsters. Yo soy Diego y les doy la bienvenida a la parte número 50 de la serie, chicos. Ya llegamos al episodio 50 de este juego, se me hace increíble. Y es que yo sé que hay mucha gente pues que obviamente le gusta mucho el juego y que son muy activos aquí en el canal por el juego de My Singing Monsters. Así que agradecerle, chicos, 50 episodios, casi increíble, 50 episodios. Si se dan cuenta, ya tenemos varias series que son así súper largas, porque pues estos juegos ya saben que no tienen final realmente, y es por el apoyo que ustedes brindan. Y aparte, agradecerles, chicos, por todas las llaves que ustedes suelen darme. Por ejemplo, esto: un amigo ha introducido tu código de referencia, unos diamantes gratis se han añadido a tu cuenta. Muchas gracias a la persona que me añadió y que por él tengo esos diamantillos. A ver, había quitado en la mañana, hoy, en la mañanita quité a algunas personas, porque ya saben que a mí me gusta gente activa. Todos los días me estoy metiendo para checar que la gente esté haciendo puntos. Me decepciona que me sigan mandando solicitudes, pero que esas personas que me mandan solicitudes no le suban de nivel a su monstruo. Ojalá hubiera un botón que dijera bloquear y a esa persona ya no darle chance, porque me siguen mandando solicitudes. Mira que hay uno que se llama el Dorito de Diego. Me siguen mandando las solicitudes, pero no veo que le echen ganas en la isla tribal. Oye, el pulparbol ya lo tengo, no lo ocupo. Manden solicitudes, chicos, para monstruos que no tenga. A ver, espérenme. Entonces, el chiste de esto, pues, es precisamente... Dorito de Diego, lo siento, bro, manda solicitud con uno que no tenga, porque nos hace falta. Mira, este se llama Moisés. Moisés, ¿qué hace? Pero creo que ya lo había agregado y creo que no había hecho puntos. Creo. Y eso es a lo que me refiero. A ver, el cuernarco no, porque cuernarco que tengo sí hace... Jair sí hace puntitos. Hay que ser bastante activos con esto, chicos. Bastante activos. Un día que le dedique nada más a subir de nivel a los monstruitos. Con eso es más que suficiente. Y de verdad, todos salimos beneficiados. Pero háganlo, no dejen el monstruito ahí nada más por tenerlo ahí en la isla. A los new players no los suelo aceptar, porque pues ya sé que son nuevos. Entonces... no sé qué tanto podría confiar en que haga puntos. Marcos Sandoval, mira, él sí hace puntos. Tenemos ahí varias personas. De hecho, todos los que sí dejo ahí es porque sí hacen los puntitos. Aquí a Fer, lo siento, bro, pero como les digo, solamente personas, o sea, solamente monstruitos que no estén, y personas activas, porque de verdad que ese es el problema con el que más batallo. Estar sacando a cada ratito a un montón de gente. Un montón de gente estarla sacando para darle oportunidad a otras personas que sí quieran hacer puntos. Porque mira, de hecho acá tengo... ah, no, sí, aquí a Roger Castellano 08 sí está haciendo puntos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo a mi árbol mimado al nivel 15. Lo voy a subir un poco más a nivel 17, miren, para que no digan. Y estoy guardando para la siguiente fase. Ok, estoy guardando piececitas, porque sí que quiero, chicos, poder ayudar lo más que pueda con la siguiente ronda. Ahorita ya alcanzamos varias metas para conseguir diamantitos, por eso es que conviene esto de la isla tribal. Puedes sacar diamantitos para utilizarlos, ¿no? En lo que tú quieras. A ver, tenemos aquí esto, chicos, porque hace unos días estuvo la oferta. No sé si todavía está, la verdad, pero podías comprarlo con estrellas del estrellato. Y ya encajé uno a la caja del monstruo tambaleante. Este lo vamos a colocar directamente en el mapa. Déjenme ver dónde tengo a mi otro sauce arbusto. Míralo, está hasta acá. Así que lo voy a traer para acá. Lo vamos a llevar hacia esa zona. Vamos a jalarlo. Lo voy a poner a un ladito, de hecho. Ahí está. Como que la música la escucho distinta, ¿eh? No sé si soy yo o la escucho distinta. Bueno, lo subimos a nivel 10. Ahí está, sí señor. Que esté con su hermanito el otro pulparbol. Y con esto, chicos, vean, ahí está el otro. Se acaba de añadir a un lado del Tauker. Justo por acá, no sé si lo están viendo. Ahí está. Aquí nos hacen falta ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 monstruos para completar toda la plantilla. Y es que ya tenemos bastantes. Me falta el Baterata raro,
Me falta al Tiesto Panza épico y bueno, entre otros que podría decir el nombre si me quedo viendo la imagen. El Caladeto, que no lo pude conseguir. Cuando fue la temporada de Halloween no lo pude conseguir, desafortunadamente. Pero bueno, acá también podíamos colocar al Pulparvol raro. Y pues también lo compré acá, claro, hay que comprarlo siempre, cuando se pueda y donde se pueda. También lo vamos a subir al nivel 10, Pulparvol raro. Ahí está. Perfecto, consiguiendo más monstruitos. Y ahora vámonos a la Isla de Aire, chicos. Vamos a ver qué podemos comprar acá en la Isla de Aire. A ver, Isla de Aire. Aquí no tenemos ningún monstruo, de hecho. Pues igualmente estaría bien. Déjenme ver si no tenemos para comprar nada en el estrellato. Yo creo que no. No hay ofertas de nada, ni de monstruos, ni de nada. Así que, ¿saben qué? Vamos a poner a cruzar monstruos ahí random, de manera aleatoria, y a ver qué sale. Y lo que salga, pues está bien, porque al final de cuentas lo vamos a vender, así que chichi. Ahí está, le damos que sí, se va a tardar 9 horas, quién sabe qué vaya a salir, quizás salga el Congal o Piolana, alguna de las dos, no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, déjenme bajarle un poco el volumen porque no sé qué tan fuerte esté esto y no quiero que se vaya a escuchar mi voz muy opacada por la musiquita. Acá tenemos también otro Pulparvo, otro... Ay, este era para encajarlo. A ver, espérate. No me vayas a decir que... Ah, amigo. Ok. Encájalo. Sí. Es para encajar porque ya lo tenemos acá. Entonces ya no lo ocupamos. Ok, ya me había espantado. Dije, ¡no! Compré otro con mis puntos de estrellato y no lo necesitaba. Pero no, afortunadamente no fue como pensaba. Ok. No quiero mejorar la cosa esta. Tengo las gemas para poder hacerlo, pero no quiero. 12 horas. Ahí va a salir algo guapo, seguramente. Vámonos a la Isla de Tierra, chicos. Tenemos ahorita 16 millones y vamos a ver si me dejan subir de nivel algún castillo, porque tenía pendientes un par de castillitos, subirlos de nivel. Y aquí tengo lo que más me interesaba, chicos. Colocar a Rocarrista, por fin, Rocarrista. Sí, señor, y escuchar la musiquita que va a ser Rocarrista. Porque nunca he escuchado a Rocarrista cómo hace la musiquita aquí. Así que déjenme subirlo de nivel. Ok. No es la gran cosa, No es la gran cosa, pensé que estaría mejor. Pero bueno, está bien. Está bien. Y ya con esto, chicos, no recuerdo, creo que era con Almejana y Rocarrista, creo, para poder hacer lo del cruce. Déjenme abrir la ventana, a ver. Vamos a checar el cruce, chicos, para sacar... Es que aquí en la Isla de Tierra me hace falta el monstruo que es de... ¿Cómo se llama? Este que es como un bichito, no me acuerdo el nombre, la verdad. Es Rocarrista con Almejana, se puede también con los Tumpis o se puede con Pompón y Verde Gaita. Así que vamos a ver, nos dieron un logro, dinerito, y vamos a ver. Nos ayudó Grim Reaper 882D, Chris, Moisés Pro, Androx, Detrex 278, Axelito 10, Aipapantla, Detronics Games, Francos, Francisco 3, hola, quién sabe qué, Guillermo, creo que decía. Y ahora sí, vámonos a ir hacia acá. ¿Y saben qué? Voy a mejorar las cosas estas. Ahí está. La mejoramos y mejoramos también esta. Digo, de todas maneras, está bien porque así se tardan menos tiempo en estar listos los cruces. Ahí está, me quedé con 22 gemas. Y vamos a cruzar, a ver, Rocarrista con los Tumpis. Si nos llega a salir el cruce, se va a tardar 27 horas. En la Isla de Tierra. Ah, no. Sí, 27 horas. Ok, no salió ahí. Vamos a intentarlo acá. Dice que hay un 1% nada más de chance de conseguirlo. O sea que GG. A ver, con Almejana. Changos, tampoco funcionó. Y de hecho a Pompón hay que subirlo de nivel a nivel 10.
Esta pomponcita y también a esta. A esta pomponcita. Nivel 10. Sí, señor. Belgrano es de nivel 10. Sauce Arbusto. Baterata. Mira, tenemos al Baterata este de nivel 1. Tenemos que subirlo a nivel 10 también porque nos da dinerito. Y pues obviamente tenemos que tenerlo ahí de nivel... Bien, ahí está, nivel 10. Perfecto. Y ahora vámonos a la siguiente, chicos. A la siguiente isla. Bien. ¡Oh, y otro triang! ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué cool, eh! Que me vayan dando muchos triangs. Estoy encantado de la vida. Sí, señor. ¿Y este triang qué nivel es? Es nivel 10. Vale, pues vamos a ponerle ahí criar. Vale, pasamos a la siguiente. Aquí todavía nos hacen falta también monstruitos que no hemos podido conseguir. El último que conseguimos fue con Gal y el avión. Con Gal y el avión. Déjenme ver porque el cruce que había estado haciendo era para intentar sacar al que sigue. Déjenme ver. A este, a Palmipato, porque todavía no lo consigo. Palmipato. Híjole. Y es que de verdad ya intenté varias veces los cruces y no me sale ese jodido Palmipato. A ver, vamos a aceptar la ayuda de las personitas que nos ayudaron. Christopher Maximus, Tobías, Kratkles, Marcos Gamer, Facundo Reyes, hola Papu, Detrex 278. Muchas gracias, chicos. A ver, vamos a checar el cruce para sacar a Palmipato. Es con Teclista y con la Bacana. Teclista y la Bacana. Si todo sale bien, tardaría 20 horas. 20 horas. Entonces, nuevamente Teclista y la Bacana. Ok. 7 horas. Pues tampoco, ¿eh? Parece que está bastante complicado para sacar ese monstrillo. Porque por más que lo he estado intentando, pues nomás no. Acá tenemos uno nuevo, chicos, que es este, el Periscopio. Vamos a colocarla por acá. Y ahorita a ver qué tal musiquita hace. Hay que subirlo de nivel a nivel 10 también. Y empezó a bailar. Pues no sé cuál es el ruido que haga. No lo alcanzo a distinguir. Tenemos otro periscopio, pero a ese periscopio lo vamos a mandar a vender. Me dieron 1,000,000 por él, lo cual es un montón de dinero. Y déjenme ver, chicos. Periscopio. Nos falta nada más bizcojo. Es el único que nos hace falta. Así que vamos a ver cómo se hace bizcojo. Bizcojo se hace con la fusión de Pulparvol. Bueno, de hecho el mayor rating de conseguirlo es con Rotibot, con este, que es como el arbolito de Sauce Arbusto. No, con este, pues. No sé cómo llamarlo, este. Se llama Elwood. Y también con el de las voces. O con Periscopio y con Tiesto Panza. Si llegase a salir bien el cruce, tardaría un día 8 horas, que vienen siendo 32 horas. Vamos a ver, nos ayudó Benja, XHDA, Alex, XD, Nisguer, Wismichu, Luca Gabriele, Mbot, Gabriel, Arturo, Torres, Tel, Pro y Creepylol. Muchas gracias, cracks. Muchas, muchas gracias. Uy, ¿qué fue eso? What? ¿Qué fue ese ruido tan raro? No tengo ni idea. No tengo ni idea, chicos. No sé qué haya sido ese ruido. Ok, vámonos acá entonces, chicos. Y vamos a darle cruzar. Vamos a poner entonces a este. Junto con el de las vocecitas. 20... No es cierto, 32 horas es lo que va a tardar. Si es que no sale. ¡Oh! No lo puedo creer. Justo, un día 8 horas es lo que tarda, justo, justo. Buenísimo. Oye, encantado. Quiere decir que ahora, chicos, ya tenemos en esta isla, por fin hemos completado todos los monstruos. 20 horas, a ver, déjenme ver el libro. Ay, nos falta Florespina raro. Qué sad. Bueno, este ya lo vamos a tener, ¿no? A Bizcojo. En la siguiente parte ya lo tendríamos. Y solamente nos faltaría Florespina raro. Y sería la primera isla que completaría al 100%, si tuviera Florespina raro. ¡Qué cool! Pero ya saben que luego van a ir agregando más monstrillos aquí, más raros. Quizá después agreguen, obviamente, un raro para el Bizcojo y para Periscopio, para Pescanzuelo, un épico, yo qué sé. Yo qué sé.
Pero seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Ok, pasamos a la siguiente isla, que es la de hadas. Acá también tenemos... tenemos un nuevo monstruito también, chicos. Déjenme sacar acá a este. Lo voy a vender al hip hop. Y este es el nuevo, chicos. Cantorella. Para ver la musiquita que hace Cantorella. Vamos a subirlo de nivel. A Cantorella al nivel 10. Ahí está. ¿Qué musiquita hará? No tengo idea. Pero estoy intrigado de escucharla. Vamos a poner atención. Vamos, tú puedes, canta. Pues creo yo que todavía le hace falta, ¿eh? Para que carte. Carte, ¿eh? Para que cante. El de la izquierda no tiene ojos, está como que ciego. ¿What? ¿Qué es eso? Ok, creo que arruina un poco la canción, la verdad. Mira, me dieron un diamantito y dinerito, perfecto. Pero yo no sé si esto suene bonito, ¿eh? Ok, Cantorella. Vámonos ahora a intentar hacer a Puentesa, porque esta va a estar más complicada todavía. Puentesa. Híjole, creo que la vez pasada lo había intentado hacer y no me había salido. A ver, vamos a ver. Voy a salirme y vamos a principalmente a ver quién nos ayudó. A ver, Cristian y Diego Longo. Nos ayudó el monstruoso. Axel VX, Jonathan, Iván Rivera, Oliver XYZ, Superman y Joseph Ga. Ok. Y para poder hacer el cruce de... de este monstruito que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Se me fue la onda completamente. Se puede hacer con Pierche y con los otros monitos, pero... ay, no sé. A ver, Pierche. Con Pierche y con estos monitos que se llaman Caprichas. Es de nivel 6. A ver, Caprichas, espérate, lo voy a subir de nivel. A nivel 10. Ahí está, Caprichas de nivel 10 para que haya más probabilidades. Entonces ahora sí, ponemos a Tiesto Panza, bueno, a Pierche, perdón, y a Caprichas. Tardaría 16 horas. ¡Ay, 4 segundos! Ok, vámonos acá de este lado. ¿Y saben qué? Mejor voy a poner al flautista este junto con Piedro. A ver, Piedro. También así se supone que saldría, 16 horas. ¡Ahí está, amiguillo! Ahí está, mira, más bien así, así me salió, ¿eh? Y para no fallarle, para que no vaya a haber cualquier problema de que... ¡oh, no! ¿No era él? Ah, 4 horas. Pero no nos salió ahí. Tenemos ahí a Pierche y a ver si nos sale ahí el monstruito nuevo. Ahora tenemos la isla de Azuka Bush, aquí no hay nada nuevo. Más que la musiquita guapísima. Y hay que traernos aquí, chicos. ¿A quién eran? A ver, déjenme acordarme a quién era que teníamos que traer a esta isla. Todavía nos falta, creo que Pulparvol, ¿no? Y Marcón. Pulparvol y Marcón. Sí. Pulparvol y Marcón. A ver. Entonces, bueno, antes de irnos a ver eso de Pulparvol, a ver si no se me olvida. Aquí, como pueden ver, tenemos un nuevo monstruo acá de este lado que se llama Soxo. No lo voy a sacar ahora, sino que lo vamos a poner ahí. Y acá... vamos a ver, tenemos comidita, perfecto. Y por último, a ver, acá tenía un Pulparvol, ¿no? Pulparvol, aquí estás, chiquillo. ¿De qué nivel eres? De nivel 10. Pues mira, vamos a darle de comer. ¡Oh, sí, señor! Me alcanzó la comida bastante bien. Lo mandamos a la isla. ¿Estás seguro de que quieres teletransportar a Saps a la isla de Azuka Bush? Esto no se puede hacer. Y se le restará de la isla. Y también de la isla de oro si lo has colocado allí. Ahí está. Sí, señor. Mandamos uno más acá. Y solamente me haría falta... me haría falta Marcón.
A ver, vamos a ir a la isla de hielo, de frío. ¿Y dónde estás, Marcón? Te vamos a subir de nivel también. Este me va a costar muchísimo más trabajo porque cuesta carísimo alimentarlo. Así que lo que vamos a hacer aquí, chicos, es poner a hacer comidita. ¿Pero de cuál pondremos? ¿Pondremos tartas? Mira, vamos a poner la tarta. Es que la tarta cuesta 5 millones y te da 500 mil. El pavo cuesta 1 millón. Es que la tarta tarda 48 horas. No, ¿saben qué? Voy a poner puros pavos. Mejor. Para que estén pronto y pueda hacer rápido lo de subirle de nivel. Sí, señor. No sé exactamente cuánta comida vaya a ocupar, pero yo supongo que por lo menos el milloncito sí debería de hacer. Para tener ahí comida de reserva por si las moscas. Ok, nos vamos a la isla de planta. Bien, vamos a hacer acá. Lo mismo. Comida, comida, lo loco. Ahí está. Vámonos con el siguiente. Un pavito, perfecto. Acá también otro pavito. Y ya con estas cinco máquinas junto con las otras, tendríamos ya el milloncito de comida garantizado para poder sacar la siguiente vez que juguemos. Sí, señor. Mira, ahí está. Oh, sí, señor. Un día completo. Excelente. Y así ya tendríamos también todos los monstrillos que se pueden mandar allá a la isla. A la isla de Eteria. Para poder seguir haciendo más fusiones, chicos. Más fusiones. Así que vamos a ir a la isla Eteria. Déjenme ver. Porque el cruce que saqué fue ahorrar con Geoda. Ahora vamos a poner ahorrar con. Ahorrar con Gruñista. Ah, pero espérate, antes de hacerlo. Vamos a ver, nos ayudó el Llegolongo 2, Rafael Marín, JSJS Has, Raúl 8686, Axelito 10, Karim, Pachoter 210, Lactor 6739, Iván el Dios. Muchas gracias, cracks. Y ahora sí, hacemos la fusión de ahorrar con Gruñista. Se va a tardar 10 horas el cruce. ¿Quién sabe qué vaya a salir de ahí? Pero aquí ese huevito de color verde. A ver a cuál nos suena, chicos. A este, mira, Soxo. Seguro que es ese. Y si nos sale el otro, porque es ahorrar con gruñista, nos saldría este, Susura. Y luego, si combinamos ahorrar con. No sé qué sea este, creo que es con Rebro. Que a Rebro todavía no lo mandamos para acá. Pero también deberíamos, a Rebro mandarlo para acá. Saldría Nebulop. Y luego acá, con el de las mosquitas y ahorrar. De hecho, creo que todas las fusiones casi. Se hacen, si se dan cuenta, con ahorrar. Luego acá tenemos algunas con ¿cómo se llama? Con gruñista. Perdón, me dieron ganas de estornudar. Uy, ese de Camaleón está guapísimo. Es que todos los monstruitos de aquí están bien chulos. Pero pues nos hace falta todavía. Nos hace falta Rebro y nos hace falta el insecto. Y ya con eso tendríamos todos los monstruitos necesarios para poder hacer los cruces. Que, como les digo, chicos, nos van a venir de maravilla. Voy a subir, de hecho, a Gruñista al nivel 11. Y a ver si los demás también los podemos ir subiendo más de nivel. Para que también nos den gemitas de estas, más cristales. Que la verdad vienen maravillosamente bien, ¿eh? De verdad. Maravillosísimamente bien. Y pues subir de nivel también estos chiquitines de aquí. ¿A qué nivel? No sé, pero subirlos de nivel. Quizá al nivel 10. Y para eso vamos a ocupar un montón de comida y así conseguir todavía más cristales de los que ya conseguimos. Así que chicos, pues ya está, ya hemos hecho todo lo que quería hacer para esta parte de My Singing Monsters. Tenemos ya a Rocarrista, que para mí eso es un éxito ya total y completo. Acabamos de mandar a otro nuevo monstruito acá a la isla Eteria. Y pues nada, los dejo con la vista de la isla. Esta, porque me encanta la cancioncita. Ya saben, si les gustó el video, chicos, allá abajo dejen su like, dejen sus comentarios. Recuerden, yo soy Diego y nos veremos hasta la próxima.